Señores, buenas tardes, qué gusto, qué alegría. Unos días importantes para compartir con ustedes y recordar que la fecha de la ocasión es jueves y los jueves son de cultura. Y por tanto, sin ningún sonido incidental, podemos decirle que vamos a tener un programa muy especial. Especial de los que le gustan a ustedes, a mí, de manera muy particular, que hacemos un esfuerzo de nuestros invitados. Nosotros tenemos una colegiatura de invitados que son, no son esporádicos, son consecutivos en el tiempo prudente. Y nosotros tenemos la decisión de hacerle una convocatoria, de pedirle su atención, la bonanza de su investigación y ponerla al servicio del programa y por ende de los televidentes. Nos va a acompañar nuevamente el embajador de la República Dominicana recientemente ante el Vaticano, ante la República de Italia, Víctor Grimaldi. Víctor Grimaldi, yo me permito todavía presentarlo como embajador, porque es una categoría que no se pierde, ¿no? La categoría de embajador está dada por el tiempo en ejercicio, por los estudios a realizar y por el ejercicio como tal. Porque ustedes saben que hay embajadores y hay embajadores. Entonces yo adrede siempre le llamo embajador, aunque en este momento no tiene la asignación de una tarea específica, de una demarcación, pero sigue siendo embajador. Debería usarlo, y tal vez sería más importante para el programa, como periodista, pero dentro de la categoría de periodista de investigación. Yo suelo destacar puntos y acciones que identifican a quienes nos acompañan. A veces soy expresivo, pero lo hago adrede, porque esas categorías que yo menciono no son pasacantando. Es decir, no son términos que uno le dice a un periodista de investigación, embajador, no. Víctor Grimaldi, son esas tres cosas y algunas más. Porque, por ejemplo, podríamos entrar en la categoría de escritor. ¿Escritor de qué? De libros de peso, de sustento. Con una diferencia, investigaciones de diferentes ramas, la política, sucesos, acontecimientos. Y tiene una cualidad, tiene una característica dentro de todos estos portentos que a mí me gusta mucho. Es su concepto de religiosidad en función de haber pasado un buen tiempo, más de un lustro, en el territorio santo del Vaticano y de Roma, que son dos escenarios diferentes. Me da mucho placer estar nuevamente con Víctor Grimaldi. Gracias, Luisín, por la gentileza de traerme de nuevo aquí a compartir contigo y con los amables televidentes, esa audiencia que tienes de mujeres y hombres que siempre te siguen. Para mí es un honor, y sobre todo poder compartir lo que uno ha aprendido, lo que uno lee, estudia, conoce, es lo que me agrada, ¿verdad? Comunicarme con la gente, con tu público. No será el caso de hoy, pero un día vamos a trabajar sobre su producción literaria, política. Maneja los temas de Trujillo de manera sumamente interesante, el Vaticano. Historia sobre el discurrir de las décadas de historia de República Dominicana. Cosas interesantes. Porque esas publicaciones cuando hicieron ruido, hicieron eco. Para bien o para mal hicieron eco y ruido, y cuando algo, a algunos les gustó, a otros no les gusta, pero bueno, eso es lo importante. El día que una obra le gusta el 100% de los que la leen. Yo estaba ahora en Taipei en estos días y allá me encontré un hombre encantadísimo, un chileno, porque está leyendo La fiesta del chivo de Vargas Llosa, y él me comenzó a relatar cosas, que si era verdad que el jefe hacía esto. Y yo me quedé absorto por la historia, lo que se dice de ese libro.
un amigo tuyo, el doctor Euclides Gutiérrez Félix, dice, no le crean nada de lo que dice ahí. De la fiesta del chivo. Yo creo que un día hablemos de ese libro, que lo analicemos. Porque también podemos hacer, porque lo han hecho con tus libros. Oh, cómo no. Si quieres, ahora podemos hablar. Claro. Porque tú tienes muchas historias que tú narras en tus libros, que hacen esquina ahí. Digo, episodios que hacen, que concurren. Pero me llamó la atención que en Taipei, un ciudadano chileno. ¿En Taipei? En Taipei. O sea, en Taiwán. En Taiwán. La capital de Taiwán. De Taiwán. Que me hablara de la fiesta del chivo. Esos son los libros. Y ese libro. Yo leí en estos días en la revista. Hace mucho ruido, ¿no? En la revista The Economist de Londres, El Economista. Una recomendación de 7 libros para entender, según esa revista que era importante de Inglaterra, The Economist, que había 7 libros para entender América Latina y uno de ellos es la fiesta del chivo. Pero yo diría también entonces que para entender a la Gran Bretaña, al Reino Unido, a personajes como Boris Johnson, que tuvo que renunciar. Renunció primero al líder del partido y después ya deja de ser primer ministro dentro. Se lo llevó su propio partido. Sí, o después, ¿verdad? Para entender todo eso, entonces hay que irse 500 años atrás. A Enrique VIII, un rey de Inglaterra. Enrique VIII asesinó a varias esposas de él. Enrique VIII. Incluso tuvo un conflicto con el Papa porque no le quiso reconocer un divorcio, pero a esa esposa también la mató. Entonces, Rafael Leonidas Trujillo Molina, el personaje de la fiesta del chivo, ¿verdad? De Mario Vargas Llosa. Entonces, no hizo nada nuevo, ¿verdad? Que no hicieron los ingleses. Quizás por eso a los ingleses les atrae tanto. Si te vas a Roma, donde es la cuna de la iglesia. Por eso quizás les. Los césares no jugaban. Pues quizás por eso les atrae tanto a los ingleses Trujillo, ¿verdad? Porque tuvieron a Enrique VIII. Pero bueno, así podríamos hablar muchas otras cosas relacionadas con ese personaje. Hoy tenemos un tema interesante que tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo en el diario Vivir a partir de la guerra de Rusia en Ucrania. Porque se llama la guerra de Ucrania, ¿no? Es la guerra de Rusia. Rusia es que hace la guerra en Ucrania. No, para mí lo que está pasando ahí es casi hasta una guerra civil, aparte de un conflicto internacional, porque ya hay un conjunto de países que está apoyando a Ucrania, pero también hay otros países que simpatizan con Rusia o que lo apoyan de una u otra manera. Comenzando por los chinos. Pero es casi correcto, pero es casi una guerra civil, ¿verdad? Porque los ucranianos y los rusos estuvieron unidos, no solo por razones de fuerza, sino que sea lo correcto, cuña de un propio palo. Correcto. Kiev es a Moscú más que lo que es Moscú a Kiev. Sí, entonces la capital de Ucrania, que es Kiev, es primariamente mayor que lo que es Moscú hoy día. Correcto. Monumentos, con bueno, territorio. De hecho, y Rusia, con historia rusa, ¿no? Rusia surgió en lo que se llama el Rus de Kiev. Exactamente. Alrededor de la ciudad de Kiev. Ese es y lo punto. Que se llama la revolución bolchevique, ¿verdad? La revolución del Partido Comunista de Rusia. En el 49. En el 1917. 17 para concluir en el 49 con el cambio de. ¿Cómo se llama? No. El 49 es otra cosa. Sí, pero lo que le quiero decir. Posteriormente, cuando surge la OTAN y todo, después de la Segunda Guerra. Y comienza la Guerra Fría, perdón, a lo que me quería referir. Pero hablando de Ucrania, en el 1917, que es cuando Ucrania realmente surge ya como un ente estatal, pero después forma parte de lo que se llama la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La URSS. Lo vemos aquí en este mapa, ¿verdad? Por ejemplo, Ucrania, Bielorrusia, Lituania,
Latvia y Estonia. Estonia, Latvia y Lituania son los llamados países bálticos, porque aquí está el mar Báltico, ¿verdad? Aquí sí. Está Suecia, Finlandia, Noruega. Esos países formaban parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Polonia no existía en ese momento como una unidad estatal, que hoy existe. Ahí es que se produce la independencia de Polonia. Pero hay una serie de conflictos territoriales, étnicos, etcétera, que después se van, digamos, utilizando un término dominicano, calentando, y son los que llevan después que termina la Primera Guerra Mundial, que terminó en el 18, son parte del problema de la Segunda Guerra Mundial. Pero esto, ¿verdad?, tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. Ahora, déjame decirte lo siguiente, Luisín. La Primera Guerra Mundial, que comenzó en el 1914 y terminó en el 1918, es un acontecimiento importantísimo para el mundo, pero para la República Dominicana. ¿Por qué la Primera Guerra Mundial es importante para la República Dominicana? Porque como resultado de la Primera Guerra Mundial, que voy a mostrar algo aquí, como resultado de la Primera Guerra Mundial, o como consecuencia, el territorio de la República Dominicana en el año 1916 es ocupado por las fuerzas militares, USA, los marines de los Estados Unidos, USA, y reorganizan el territorio nacional. Comenzando con las aduanas. Todo. Vamos a dar un repaso, y yo voy a enseñar, te voy a enseñar además una información importante que aquí nunca se le ha dado valor, validez. Valor, porque no se conoce así, pero que es muy importante relacionada con eso. Pero primero, vamos a ver, mira, esta colección de suplementos de una página de lado y lado, que de un lado tenía los acontecimientos nacionales y del otro lado los internacionales cada año, fue una publicación que realizó el periódico Hoy en el año 2000. Durante varios meses publicaron cada día los acontecimientos de cada año a partir del 1900. Cuando se iba a acabar el mundo. Correcto. Y esto estuvo a cargo, este trabajo, aunque ya él trabajaba, él era el jefe de redacción del diario Libre, pero quien lo realizó fue Adriano Miguel, el compañero, amigo, querido amigo Adriano Miguel Tejada, que en paz descanse, ¿verdad? Que después hizo algo similar en el periódico Diario Libre, años bueno, después. Después, ¿verdad? Bueno, pues mira, en el año 1900, en el país, ¿quién pasa a gobernar? Juan Isidro Jiménez, después de un gobierno provisional, después de que el 26 de julio del año anterior, 1899, desapareciera el dictador Lilís, ¿verdad? Lilís. Este libro de Luis Felipe Mejía, se lo recomiendo a ustedes, los bibliófilos, lo reeditaron hace un par de años, digamos, de Lilís a Trujillo, para entender el proceso histórico de la historia dominicana. Desapareció Lilís. Entonces, esa era la situación. La situación al entrar el siglo XX, Perico Pepín se alza y se aquieta, Nuevo Arte llega a la República Dominicana, Máximo Gómez vuelve a Baní, y en la parte internacional estalla la guerra de los bóxers en China. Era la noticia principal seleccionada, ¿verdad?, para esta colección. En esa época todavía no existía el aeroplano, era el Zeppelin. Es la nave del futuro, etcétera. Hay otras noticias más. No, pero ahí hay alguna interesante. ¿De quién fallece ahí al lado del Zeppelin? Fallece Nietzsche, el famoso filósofo del nihilismo. ¿Qué dijo? Pero, ¿qué dijo algo interesante según una frase memorable? Nietzsche, pero bien. Vamos entonces, a para 1901, no, para no. Gobierno le quita las aduanas a la Improvement, la Santo Domingo Improvement había administrado las aduanas en el gobierno de Lili, algunas,
porque otras estaban en manos de sectores privados, que no viene el caso ahora mencionarlos. El país tenía una deuda de 34 millones de dólares y solo le entraban dos al gobierno de esos 34. 34 millones de dólares del año 1901 serían en el año, de acuerdo ya con el crecimiento del país, el valor del dólar, porque un dólar de ese año valdría, serían hoy 100 millones de dólares, uno por lo menos. Digamos, ¿verdad? Habría que ver una tabla. Entonces, en el plano internacional, murió la reina Victoria de Inglaterra. Falleció a los 81 años y había gobernado 63 años Inglaterra. ¿Y quién la sustituyó? Bueno, aquí dice, déjeme ver. Bueno, no dice quién la sustituyó. La sustituyó naturalmente un rey, pero ella es de la misma familia de la actual reina de Inglaterra. Sí. Esta actual. Acuérdense que estamos hablando de 1901. ¿Eh? 1901. Murió el presidente de los Estados Unidos en un atentado, el presidente William McKinley. Es importante para que lleguemos a la Primera Guerra. En el 1902, Horacio Vázquez, que fue de los que participó en la eliminación de Lilís, ¿verdad? Lilís fue eliminado en un atentado en Moca el 26 de julio de 1899, tumba a Juan Isidro Jiménez y nacen el partido de los bolos y los coludos, los del general Horacio Vázquez y de Juan Isidro Jiménez. Era porque un gallo tenía cola y otro no tenía. Para eso se debía el nombre de bolos y coludos. Y de ahí sale el merengue. Entonces, en ese año terminó la guerra de los Boers en China. Y vamos rápidamente para que lleguemos a la situación de la Primera Guerra Mundial. Murió el maestro Eugenio María de Hostos en ese año. El país es un caos. Tres gobiernos en un año hubo en ese año. Alejandro Bosigil, que era lilicista, Alejandro Bosigil, había sido funcionario. Carlos Morales Loanguasco. Entonces, en el 1903, por primera vez, un aeroplano pudo surcar los cielos con hélices, ¿verdad? Porque ya el Zeppelin existía. El hombre puede volar, los hermanos Wright lo prueban. Panamá se declara república y se construirá el canal transoceánico. Y Lenin, Vladimir Ulyanov Lenin, ya en el año 1903, creó el grupo de los bolcheviques, el partido de los bolcheviques, que 14 años después, mencionamos hace un momento a Ucrania y a Rusia, tomaría el poder en Rusia, después de la Primera Guerra Mundial. En el 1904. Ahí fue que yo comencé a estudiar historia en la universidad. En el 1904, un crucero norteamericano bombardea Villa Duarte, la parte este de la ciudad, que era la que estaba poblada al cruzar el río. Un laudo arbitral, un acuerdo, condena a la República Dominicana a pagar al improvement a la que tenían las aduanas y recaudaba para pagar la deuda externa. Carlos Morales Languasco y Cáceres, Ramón Cáceres, son elegidos presidente y vicepresidente en el 1904. Y vamos a ver qué pasó después. Meriño, que era el arzobispo Fernando Arturo de Meriño, que había sido presidente de la República en el siglo pasado, en carta dirigida al ministro de Justicia e Instrucción Pública, ha emitido una enérgica protesta por el allanamiento que autoridades policiales y judiciales efectuaron en el Palacio Arzobispal, buscando pertrechos militares y perseguidos políticos. En el plano internacional, estalla la guerra entre Rusia y Japón. Esa fue la guerra ruso-japonesa de ese año, que la ganó el Japón frente a Rusia. Japón, un país más pequeño, pero ya tenía unas fuerzas armadas muy organizadas, y Japón desde hacía 50 años antes se había modernizado con la apertura después de la llegada de un almirante norteamericano, el almirante Perry, que realizó una serie
de reformas en Perú, en Japón. En 1905 murió Máximo Gómez, el dominicano que luchó por la independencia de Cuba. Fracasó. Entonces, el presidente de la República en el 1905 era Carlos Morales Languasco, el vicepresidente Ramón Cáceres. Y la historia dominicana registra esto que dice esta reseña: un autogolpe que se trató de dar Morales Languasco. Y Cáceres entonces se dio como un golpe de Estado, pero fue una simulación y fracasó. Fue un autogolpe, una cosa extrañísima. Entonces el presidente Ramón Cáceres, que había sido uno de los autores junto a su primo Horacio Vázquez del derrocamiento o la eliminación, ajusticiamiento del dictador Ulises Heró Lilís, el 26 de julio de 1899, pasa a ser el presidente de la República. Cáceres entonces gobernó hasta el 1911, y vamos a ver qué pasó y cómo terminó Ramón Cáceres. En el 5 terminó la guerra entre Rusia y Japón. Rusia, ¿verdad?, ese país inmenso en territorio que siempre ha sido durante varios siglos un país inmenso, lo vemos aquí en este mapa. Miren lo que es Rusia, ¿verdad? Todo esto aquí, eso es Rusia. Y Japón es esto. Claro, Japón en determinados momentos dominó territorios en China, porque China fue durante mucho tiempo un país invadido y que veía repartidas algunas porciones territoriales. Sin embargo, Japón era un país más organizado en ese momento, más modernizado que Rusia, y le ganó esa guerra a Rusia. La guerra, esa es la famosa guerra del 1904-1905 entre Rusia y Japón. Sería un punto crucial en la futura caída del zarismo y además la creación de la Unión Soviética posteriormente, luego de la Revolución de Octubre. Claro, porque cuando hay una guerra o hay una revolución o hay un conflicto social, siempre hay consecuencias económicas, como estamos viendo ahora en el mundo, ¿verdad? Claro. Que han subido precios, han escaseado productos. Entonces eso creó convulsiones sociales, se fue desarrollando más la oposición. Había una oposición democrática también en Rusia, pero en febrero de 1917, cuando se produce todavía la Primera Guerra Mundial, no había terminado la que comenzó en el 14, se produce la caída de los zares, los reyes que le llamaban en Rusia, le llamaban así los zares, la dinastía de los Romanov. Sí. Entonces, fue un proceso social. Rusia tenía muchas carencias, aunque en algunas áreas estaba desarrollada, había mucha pobreza. Y los bolcheviques y los mencheviques, que eran los dos partidos, destronaron a la dinastía, ¿verdad?, de los Romanov. Bueno, esa acotación que hice, se la refiero, se la endoso a nuestro anfitrión de cada jueves, que es Gamal Michelén Estefan, que está en su casita descansando, tuvo un proceso de atención, por eso ustedes lo han visto las últimas dos semanas fuera, tiene licencia esta y la otra, pero ya tiene que venir a su asunto. Y hace esa acotación tan interesante, Gamal, de que fue un acontecimiento crucial, lo mismo que tú estás señalando, así que un saludo y que su mejoría, tuvo un caso de salud normal y corriente, y ya esas rodillas a veces son buenas, siempre ayudarlas. Así que, caballero,
recupérese y venga pronto. Saludo a la esposa y sígame mandando detalles. Porque a Patricia. Sí, porque para yo sentarme. A los dos, a Gamal y a Patricia, sí, buenos amigos, saludos. Para yo sentarme con el caballero, mándame truquito por aquí para yo parecer que soy un filósofo, ¿no? Pero es Gamal que me está alimentando. Así que mándame cositas que yo intervengo así, callado, sin decir que eres tú. Saludo para ti. No, gracias, porque siempre a uno esas acotaciones, claro, que hacen, sí, los televidentes, sí, 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 le permiten entonces hacer precisiones. Pues bien, en el 1906 entonces, porque vamos haciendo todo este recorrido para poder entonces entrar en el tema que planteaste, Luisín, del inicio de la primera de la guerra mundial. Y yo te señalé que esa guerra tiene que ver con todo el mundo, pero con nosotros, la República Dominicana. Eso es interesante, eso que vas a observar, ¿eh? Que ya me lo referiste, pero... Y vamos a llegar a... Es interesante para los televidentes concatenar eso, a propósito que estamos en una época de guerras. Pero para que la gente esté atenta, porque la gente a veces se fija más que en los acontecimientos, también en los personajes no de siempre, la historia. Siempre los actores. Y vamos a hablar de un personaje en el que uno cae siempre. La Primera Guerra Mundial, de la que vamos a hablar en un momento, y la ocupación que produce ese acontecimiento del territorio dominicano por las tropas americanas. La primera intervención. Es lo que produce al régimen de Trujillo y a Trujillo. Rafael Leonidas Trujillo Molina. Si no hubiese habido aquí una ocupación americana del 1916 al 1924, fruto de la Primera Guerra Mundial, Trujillo pudiera haber sido un sargento más. No hubiese existido como lo conocimos. Un sargento más. No, hubiese sido quizás... Un capataz. Se hubiese quedado en el ingenio... Eso mismo. Un gran industrial de la caña. Un capataz, no. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llamaban a eso? Colón, no. Tenían un nombre. Porque Trujillo, durante su régimen, compró ingenio y desarrolló la industria azucarera. Pero hay que reconocerle el mérito de que él trabajó como capataz en el ingenio Boca Chica. Y como era una de las fuentes de producción de la economía dominicana, conocía la materia. Quizás hubiese sido un empresario, pero... Conocía la materia y lo que es hoy el barrio Honduras, creó los atos y una serie de situaciones, obvio para su provecho, pero las desarrolló con un criterio... Lo que lo determinó fue ese acontecimiento, que vamos a entrar en los detalles en un momento. Estamos en 1906 ahora. Entonces en el 6... Mon, que era Ramón Cáceres, el presidente Cáceres, pacificó la línea noroeste en el sentido de que había muchas insurgencias, muchos brotes, guerrilleros, etcétera. Estamos en una época en que no existían las carreteras actuales. Exacto. Ni los automóviles, ni los aviones. Entonces era posible que existieran esas rebeliones, digamos, regionales. Se rebaja la deuda, se firma en préstito por 20 millones de dólares y Federico Velázquez era el ministro de Finanzas, llamándole así en esa época, del gobierno dominicano. Esa rebaja de la deuda y ese acuerdo para pagar la deuda implicó que el gobierno dominicano tuvo que ofrecer una cantidad de dinero algunos grupos dominicanos empresariales que controlaban aduanas, que se les habían repartido antes, se las había repartido por acuerdo con el gobierno de Lilis, pero no aceptaron. Eso lo destaca Luis Felipe Mejía en su libro de Lilis a Trujillo. Por ejemplo, dos familias dominicanas conocidas, dice él ahí, no aceptaron las cantidades que le ofrecieron, a pesar de que eran buenas cantidades, dice Luis Felipe Mejía. Eso creó un conflicto siempre con el gobierno de Ramón Cáceres que nunca se resolvió. Pues en el plano internacional, terremoto destruye la ciudad de San Francisco de California. Ese fue el famoso terremoto que destruyó. Y el secretario William Howard Taft, que después fue presidente de los Estados Unidos de 1912 al 16, pero en ese momento era secretario de guerra del gobierno de
Roosevelt, que no era Franklin Delano, el que después fue presidente desde el 1933, el primer Roosevelt. Él era el secretario de guerra. Envió tropas a Cuba. Ya vimos que uno o dos años antes... No me deje al lado de esa columna lo que acabo de ver, Gamal. Fíjate quién fallece ahí. El pintor Paul Cézanne. Paul Cézanne, de los impresionistas, que aquí lo hemos tocado varias veces. A los 67 años de edad. Paul Cézanne. Francés. Por supuesto, impresionista. En años recientes, su tema predilecto lo fue el cercano Mont Saint-Victor. Claro. Y trabajo nocturno femenino prohibido mundialmente. Todo comenzaba en Gran Bretaña, ¿eh? O sea que la prostitución no se podía hacer de noche, sino de día. De día. Entonces, en el 1907, se renegoció la deuda, pero el gobierno del presidente Ramón Cáceres reorganizó también las finanzas. Ahí fue que ocurrió el tema que yo señalaba anteriormente, que el gobierno pasó a controlar las aduanas, sí, pero hizo un acuerdo también con los acreedores, sobre todo con el gobierno de los Estados Unidos, a que administraran en definitiva las aduanas para poder pagar la deuda externa. Fue en el gobierno ya de Trujillo, en el 1940, que desapareció este control, con el tratado Trujillo-Hall por el secretario de Estado norteamericano de entonces. Pero esto le creó desavenencias y quejas de sectores aquí interesados al presidente Ramón Cáceres. La conferencia de paz de La Haya fue convocada por Rusia y a la que asistieron 44 países del mundo, ha concluido en una convención en virtud de la cual cualquier poder que vaya a atacar a otro debe informar sobre la declaración de guerra. Y se crearía entonces lo que se llama la Corte Internacional de Justicia, que existe en la aún, en ese año 1907. Entonces, en ese año, como el presidente Ramón Cáceres era el vicepresidente de Carlos Morales Languasco, ¿verdad? Sí. Y Carlos Morales Languasco debió haber terminado en el 1908, pero por el autogolpe que se trató de dar, salió del poder y se quedó con Cáceres siendo presidente, que era el vicepresidente. Entonces se hace una elección y Cáceres se juramenta en el 1908 por 6 años, que debía durar hasta el año 1914. Se hizo una modificación, fíjate, Luisín, que siempre el tema de la modificación de la Constitución ha estado en primer plano en nuestro país. Una nueva modificación en 1908 a la Constitución de la República y se alteró el sistema político nacional. En el plano internacional se derrumbó lo que se llamaba el Imperio Otomano en Turquía. Sí. Que tenía siglos, ¿eh? En ese año, William Howard Taft, aquel que era secretario de Estado de Guerra en el gobierno de Roosevelt, entonces, de Teddy Roosevelt, que era como se llamaba el presidente en ese momento, pasa a ser el presidente de los Estados Unidos. Nada más gobernó 4 años, desde 1808 hasta 1912. Ferrocarril. Primera vez que tuvimos ferrocarril, un tren en el país, en el 1909 se inauguró. Ferrocarril Moca-Santiago. Ese se llamaba Ferrocarril Central Dominicano de Moca a Santiago, porque había otro que ya se había desarrollado, que llegaba por Sánchez, Samaná, hasta La Vega, sí, que recogía sobre todo, que transportaba pasajeros, frutos de exportación. Las lluvias inundan al país, la línea noroeste lleva la peor parte. El gobierno de Taft, en el plano internacional, anuncia proyecto base naval en Pearl Harbor. Pearl Harbor, importante, en el Pacífico. Una isla que los Estados Unidos lograron conquistar después que en el 1898, en la guerra con España,
ocuparon varias islas, entre ellos Hawái. Hawái pasó a ser ya Estado norteamericano mucho tiempo después, en 1960, o antes, por ahí, en ese tiempo, mucho tiempo después. Y este dato de Pearl Harbor es importante porque Pearl Harbor después, en la Segunda Guerra Mundial, que es la guerra que comienza en el 1939 y termina en el 1945, en el 1941, el 7 de diciembre, un ataque que realiza Japón a los americanos en esa isla es lo que provoca, digamos así, la incursión y la declaratoria de guerra de los Estados Unidos a Japón y la participación de Estados Unidos ya en la Segunda Guerra Mundial. Y es también cuando Trujillo o el gobierno, el del régimen de Trujillo, porque Trujillo no era presidente en ese momento, Trujillo volvió en el 42 a ser presidente, pero el gobierno dominicano, que lo presidía Manuel Jesús Troncoso de la Concha, le declara la guerra a Trujillo. ¿Sabe que el presidente de 1938 al 42 fue elegido Jacinto B. Peinado y el vicepresidente Manuel de Jesús Troncoso de la Concha? Pero en 1940 falleció Peinado y don Pipí Troncoso, como se le decía, abuelo de Carlos Morales Troncoso, que fue canciller y vicepresidente de la República, asume la presidencia de la República. Pues bien, estamos llegando ya casi a lo que fue la Primera Guerra Mundial y lo que tiene que ver con la República Dominicana. En el 1910 se dividió el Partido Horacista, a la que pertenecían los primos hermanos Horacio Vázquez y Ramón Cáceres. Horacio Vázquez, que había sido presidente provisional antes, y que después lo vemos participando en las guerras civiles que se suceden a la muerte de Ramón Cáceres, que fue asesinado el 19 de noviembre de 1911, Horacio Vázquez es el presidente de la República cuando Trujillo era el jefe del ejército y en una maniobra de los partidos de oposición en el 1930, lo llevan de candidato después de desplazar a Horacio Vázquez y lo hacen presidente de la República. Pero Horacio Vázquez fue también, desde el punto de vista político, el aupador, el patrocinador, el que le dio respaldo a Trujillo, a ese personaje que surgió, y vamos a ver cómo surgió después de la ocupación del territorio americano. Esta división entre estos dos primos que pertenecían al mismo partido y que se separaron fue fatal para lo que le pasó a la República Dominicana a partir de ese año y sobre todo después de la guerra. Si ellos hubiesen estado vivos, quizás tampoco Trujillo hubiese surgido. No llega. Pero la historia, Luisín, no es fruto de lo que sucedió, lo que no sucedió, sino es de lo que sucedió, de los hechos concretos. Y lamentablemente, ese fue el curso que siguió la historia. Aquí está una famosa carta que escribió Horacio Vázquez entonces. Yo la he visto en las colecciones del Listín Diario de la época original, en los periódicos originales, rompiendo con su primo, él estaba fuera del país. Hay un personaje de la vida dominicana destacado actual, el doctor Marino Vinicio Castillo, que muchas veces ha hablado de estos temas, y él es pariente incluso de Mon Cáceres, y por eso su partido, la Fuerza Nacional Progresista, admira tanto a Ramón Cáceres, y ha hablado siempre de esta ruptura y de las fatalidades después que le trajo a la República Dominicana. El cometa Halley, del cual todos hemos oído hablar, en ese año se vio por primera vez, 1910, perdón. Y en el 1911, como mencionamos hace un momento, el país ya se encaminaba, se organizaban las finanzas, habíamos salido de muchas contrariedades después de la eliminación de Lili. Es asesinado el presidente
Cáceres. ¿Qué ocurrió después? Masacraron ahí mismo a uno de los conspiradores que participó en el atentado. Ese atentado se produjo en la Avenida Independencia, en lo que hoy es la Avenida Independencia, que antes se llamaba Camino de Guibia. En la esquina Josefa Perdomo. Perdomo. Y todavía ahí está el local del Colegio Babeque, que era en ese momento la embajada americana, que entonces no tenía la categoría de embajada, sino delegación. Que previo fue casa de Jacobo Magluta. No, la de Jacobo estaba antes, que era la de la residencia de Julio, no de Julio Peinado, de Jacinto Peinado, creo que era. De uno de los Peinados. Sí, antes de la esquina. Antes, todavía. Sí, en la mitad. Entre la esquina. Sí. Donde está todavía lo que era la delegación americana, la misma más o menos parecido. Sí, el colegio eso fue antes de mudarse allá a la zona norte donde vivía. Pero Jacobo vivía, cuando era vicepresidente, Jacobo primero vivía detrás, en un barrio que hay detrás, en una calle que está detrás. Ahí era que vivía Jacobo. En el año 1973, por ejemplo, cuando se produce la llegada de Camaño, ahí está reunido Juan Bosch, Jacobo Magluta, José Francisco Peña Gómez y varios dirigentes del PRD, detrás de esa casa de la Independencia, en un barrio que hay ahí. Y de ahí es que sale Juan Bosch, que se pone un periódico en la cara, sí, y se tapa y sale. Pero ya siendo vicepresidente vivía ahí. Pero un detalle, todavía están ahí las columnas y las barras de metal de lo que era la cochera. Ahí hay un deal de automóviles entre la casa donde vivía Magluta, que ahora es un edificio de apartamentos, y la esquina. Está la cochera, y en dibujos que hay del atentado al presidente Ramón Mon Cáceres del año 1911, dibujos de la época que han salido publicados, yo tengo por ahí uno, ahorita lo voy a enseñar, aparecen esas columnas y esas barras de la verja, de lo que era la cochera, de los coches, porque el transporte en esa época en la ciudad era predominantemente en coches. Ese día el presidente Cáceres, el día del atentado, un domingo, 19 de noviembre de 1911, andaba en un coche. Y así fue que le hicieron el atentado. Un grupo que estaba en la esquina de enfrente, comiéndose un sancocho, pero que expresamente, como sabía que el presidente acostumbraba los domingos a pasear por ahí, lo estaba esperando para matarlo. Después que él fue a San Jerónimo a visitar unos amigos, él los vio cuando pasó, le pareció muy raro. Y cuando regresó fue que se produjo el atentado. Bueno, en el 11, estamos llegando casi al 14. Estamos haciendo un relato, o más bien Víctor Grimaldi, para llegar al acontecimiento de la Primera Guerra Mundial, que tiene una relación muy directa, muy real con la República Dominicana, al tiempo que pasamos historia de esos acontecimientos que sé que ustedes pueden ir concatenando y recordando, es parte del programa de hoy. Pues bien, llegamos al año 1912. El año 1912 fue un año de guerras civiles en el país, fue de tragedias. Aquí dice, caen los Kikisi, y los Kikisi eran dos hermanos. Eladio Victoria, que fue presidente provisional, y su hermano, Alfredo Victoria, que en el gobierno de Mon Cáceres era el jefe de la Guardia Republicana. Fue un ejército muy organizado y disciplinado que existió durante la época de Mon Cáceres. Pero era un oficial de acción y de eliminación. Él fue el que ordenó la eliminación de los conjurados. Muchos pudieron escapar, pero al cabecilla, que se decía que era supuestamente el cabecilla, que yo no lo creo, que era Luis Tejera Bonetti, porque no es Luis Tejera, era Luis Tejera Bonetti, hijo de don Emiliano Tejera, una persona muy respetada, casado con una Bonetti. Entonces, con Luis Tejera Bonetti,
hubo un ensañamiento muy grande, pues él participó naturalmente, lo eliminaron de una vez. Si uno ve el listín diario de la época, como yo lo he revisado, a pesar de que Luis Tejera Bonetti participó en el atentado que le costó la vida al presidente Cáceres, los homenajes que se le hicieron en el funeral son increíbles, la cantidad de coronas que enviaron familias distinguidas de la capital, etcétera. Hay una frase que dice que fue mal matado. ¿Cómo es la frase completa? La frase es bien muerto, mal matado. Bien muerto, mal eso. Matado. Porque la manera que se eliminó a eso ha ocurrido muchas veces hoy. Lo machetearon, etc. Bien muerto, pero mal matado. Provocó una conmoción muy grande. Una reacción adversa. Correcto, a pesar del asesinato del presidente. Bueno, en ese año fue escogido Monseñor Adolfo Alejandro Noel, presidente de la República. Y este personaje es muy importante. Y destacarlo además en este año 2022 en que estamos. Es decir, 110 años después de 1912. ¿Por qué? Porque este año se va a celebrar o se está conmemorando el centenario de la primera coronación de la Virgen de la Altagracia, que el Papa, primero Benedicto XV, que era el Papa del momento, pero falleció de una vez, fue el que autorizó las celebraciones y envió un legado. Pero después quien concretizó eso fue Pío XI. Porque cuando y es lo que se está celebrando hoy día, que va a coronarse el 15 de agosto. Pero es importante porque Monseñor Noel encabezó esos actos, pero además no fue solamente una celebración religiosa, la del 1922. Fue un gesto patriótico en el cual la Virgen de la Altagracia, madre protectora del pueblo dominicano, fue el estandarte que unificó al pueblo dominicano y a la religiosidad popular para pedir la liberación de la ocupación del territorio dominicano por parte de fuerzas extranjeras. Eso estaba en los periódicos de la época, en la información, en el listín diario y en otros medios que había de poca circulación los otros. Ese fue no solamente un gesto religioso, porque la Virgen de la Altagracia es el símbolo también desde el punto de vista del patriotismo, de la redención nacional desde siglos atrás. Por eso es importante la figura de Monseñor Alejandro Noel, que fue presidente provisional. Dile más bien Monseñor Noel. Sí, Monseñor Noel. Fue presidente provisional después de las guerras civiles que encabezaron, sobre todo los quiquises, ¿verdad?, los hermanos Victoria, pero por poco tiempo, porque un religioso no es político. Se hundió el famoso Titanic, murieron 1.500, conocemos la famosa película El Titanic, ¿verdad? Fue en el año 1912. Se proclamó la República China, y esto es importante. Se pactó para evitar una guerra civil en China. Comentabas al principio del programa, Luisín, que estuviste en Taipei. Sí. Taipei es la capital de Taiwán o Formosa, ¿verdad? La isla que Formosa. Que es la isla que la República Popular China hoy entiende que es una provincia. Y que todos los países realmente del mundo han reconocido la soberanía de la República Popular China. Los chinos han hecho para tumbar un poco de eso, pero ahí está. En el área, solo Guatemala tiene relaciones hoy día. Pero ahí fue que comenzó. Cosa que le irrita mucho a los norteamericanos. Esa historia contemporánea, porque en ese momento la República de China no era Taiwán, la República de China era todo China. Sí, eso cambió después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero ahí China comenzó el actual proceso de modernización. Y está lo del otomano también a la derecha, los Balcanes, ahí que lo tienes ahí. Se encienden los Balcanes, el imperio otomano se tambalea,
Ya habíamos visto que había desaparecido. Mucha historia, cosas que nada más estábamos leyendo, tú lo citas, pero Woodrow Wilson ganó la presidencia de Estados Unidos, porque exacto. William Howard Taft, que nada más duró 4 años, que había sido secretario de guerra, que había ordenado en algunos momentos el bombardeo del territorio dominicano, William Howard Taft, fue sustituido por Wilson. Wilson gobierna desde el Woodrow Wilson, desde el 1916 al 1924, y es el que ordena la ocupación en el 1916 del territorio dominicano. Primero, vamos entonces al 13 ahora. Renuncia a Monseñor Noel desde un barco, se fue a Barahona después a descansar. Horacio Vázquez, que participó en la guerra civil del ferrocarril, era por el control del ferrocarril central dominicano. Era un negocio que querían repartirse, Luisín, los políticos dominicanos. Eso está muy bien descrito en el libro de Lirisa Trujillo. Como siempre, el reparto es lo que origina muchas cosas. Esa fue la guerra del ferrocarril. Siguiente. Y Bordas Valdés, José Bordas Valdés, pasó a ser presidente. Oye, aquí habla de que Horacio es derrotado en la guerra del ferrocarril. En esa guerra civil participó Trujillo. En el libro de Robert Crasweller sobre Trujillo, que se llama Trujillo, los tiempos de... En inglés tiene un nombre, en español tiene otro. El libro de Crasweller, que es uno de los libros más citados, ahí menciona Crasweller una anécdota de que Trujillo, ¿verdad?, que no era militar en ese momento ni nada por el estilo, participó en esa guerra civil, y en un momento en que apareció hasta sin dientes, que había perdido, preso, y quien lo libera es Jacinto B. Peinado, el que después fue uno de los presidentes durante su dictadura del 38 al 42, en ese momento. Porque Trujillo siempre fue un político racista. Después es que él se enrola en la Guardia Nacional que crean los dominicanos. Pero en México asesinaron ese año al presidente Madero, Francisco Madero. En México había una guerra civil. O guerras civiles, ¿verdad? Y vamos ya al 14. ¿Qué pasa en el 14? José Bordas Valdés, en agosto, deja la presidencia, que fue una presidencia provisional, ¿verdad? Fueron varios cambios de gobierno después del asesinato del presidente Ramón Cáceres. Y asume la presidencia provisional el doctor Ramón Báez. El doctor Ramón Báez era hijo de Buenaventura Báez, que había sido presidente en el siglo anterior, en el 19, en varias ocasiones, el famoso Báez. Y gobernó solamente 4 meses, hasta diciembre del año 1914, porque fue electo entonces Juan Isidro Jiménez, el padre de un famoso político dominicano, Juan Isidro Jiménez Grullón, que Juan después Isidro conocimos, Jiménez, que estuvo exilado, ¿verdad? Profesor universitario, un gran intelectual, Juan Isidro Jiménez Grullón. Aquí se dice que el plan Wilson, un plan que propuso el gobierno del presidente Wilson, provocó la celebración de las elecciones en que es elegido Juan Isidro Jiménez. Entonces, aquí tenemos el acontecimiento al cual nos hemos estado refiriendo desde el principio, Luisín. Comienza la Primera Guerra Mundial. Y yo tengo por ahí una fotografía de la portada del periódico The New York Times del 29 de junio
de 1914. La guerra empezó el mes después, pero lo que provoca la guerra es lo que ocurrió el día anterior al 29 de junio, el 28, domingo, en Sarajevo. Es asesinado el heredero del trono del imperio Austro-Habsburgo. Es interesante que en esa portada, la voy a buscar en mi celular para mostrarles un momentito, en esa portada del New York Times, dice, porque este es un recuento que se publica en el periódico Hoy, que hizo Adriano Miguel, se lo publicó en Hoy, hecho a posteriori. Pero estamos hablando, la portada de The New York Times del día posterior al atentado de Sarajevo. La guerra, el imperio Austro-Habsburgo se la declaró a Serbia y después se metieron los demás países y potencias un mes después, el 28 de julio. Pero nosotros estamos al lado, estoy hablando nosotros los dominicanos, de esa noticia de lo que ocurrió en Sarajevo, en la portada de New York Times ese mismo día, 29 de junio, es decir, al otro día de ese acontecimiento. ¿Qué decía? Una cosa impresionante, yo me di por enterado, o me enteré de eso hace poco, viendo unas noticias que publica en Twitter, The New York Times, de las portadas del periódico, déjame buscarla, de cada día, ¿verdad? La del 28 de junio de este año. Impresionante, ¿eh? Lo vamos a ver ahora mismo. Si quieres hacerme mientras tanto, porque algún comentario. Sí, lo que quiero llegar hasta esta época, porque tú has signado, has hecho el recorrido de la historia y lo he dejado in voce a tu mejor expresión, porque cuando en televisión se puede ver con una gráfica de lo que hizo Adriano Miguel Tejada, que posterior fue que él fue director de Diario Libre, Mocano, ya fallecido, excelente periodista, nos trae el recuerdo de qué pasó esos primeros 14 años para llegar a este estadio de desarrollo de la Primera Guerra Mundial, que nuestro entrevistado quiere hacer una circunstancia muy particular que tiene que ver con la República Dominicana. Mira qué impresionante es esto. Vamos a ver con la cámara aquí. Se ve bien para los amables televidentes. Ahora sí. Ahí se ve bien. Ok, mira, The New York Times, cuando hablamos de The New York Times, estamos hablando de un periódico. ¿Qué es The New York Times? Cuando tú dices, salió una cosa en The New York Times, una noticia en primera página. Todavía es todavía. Todavía hoy, pero siempre, el periódico más importante, ¿verdad? De uno de los más, o el más importante, digamos, del mundo. Este es del día Monday, June 29. 29 de junio, lunes. 1914. 1914. 29 de junio, lunes, de porque el acontecimiento ocurrió el domingo 28. El domingo 28, ya lo vimos en el recuento de Adriano. El heredero del trono de Austria es asesinado con su esposa por un joven bosnio en venganza por la toma de su país. Es decir, porque el imperio austrohúngaro, que es un imperio muy poderoso que tenía siglos, la base estaba en Austria, Hungría, pero dominaba varios países, había ocupado a Bosnia. Entonces, esa es la noticia principal del Time. Pero cuando vemos aquí, miren aquí. Mira lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? Our guns fire on Santo Domingo. ¿Cuáles son our guns? Las naves y las armas del gobierno de los Estados Unidos. Las fuerzas militares de los Estados Unidos.
que ya lo habían hecho en otras ocasiones, desde principios de siglo, como lo vimos en una de las reseñas de Adriano. Pero estamos hablando, Luisín y amables televidentes, del día que el acontecimiento que desata la Primera Guerra Mundial, en la primera página del periódico más importante de los Estados Unidos y uno de los más importantes, o el más importante del mundo, que crea más opinión pública, al lado de la noticia del atentado de Sarajevo, está esta noticia sobre la República Dominicana, y después están ahí los detalles, ¿verdad? ¿Qué pasó? Washington, está fechada en Washington, pero habla de lo que ha pasado aquí. Un conflicto de tantos que había en esa época en la República Dominicana y que hemos visto sucintamente en esta colección de periódicos aquí ahora. Y es a lo que yo quería ir. ¿Y por qué había que hacer ese recuento? Inmediatamente estalla la Primera Guerra Mundial, que es la que produce también, porque esa es la historia. En estos días se ha hablado mucho, o se ha utilizado mucho una frase, de que las guerras se saben cuándo comienzan, pero no se saben cuándo terminan. Pero tampoco se sabe las cosas o los acontecimientos o los personajes que van a salir de las guerras. De la Primera Guerra Mundial salió la Revolución Rusa, después la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y el poder que hoy es Rusia hoy y que seguirá siendo es fruto de eso. Pero vamos atrás, atrás de hoy, pero al después de la Primera Guerra y de lo que ocurrió, y rápidamente, y vamos a la segunda. Nunca se pensó que iba a empezar así, ni que iba a terminar, supuestamente terminó así. Pero la Segunda Guerra produjo algo también inesperado. Una serie de acontecimientos que se incubaron en el territorio de China. Desde cuando vimos en ese periódico, se creó la República China. Pero ese gigante dormido, 4 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, desplaza a los nacionalistas que participaron en la fundación de la República China y desarrollan lo que es la República Popular China y lo que es hoy la gran potencia que es China. ¿Quién esperaba? ¿Liderado por quién? Por Mao Zedong. Pero ¿quién esperaba? Que con el tiempo hasta el sol se apagará. Que de la Segunda Guerra Mundial iba a salir eso. Y salió finalmente porque vino la Guerra Civil, o se reinició la Guerra Civil, que ya se había producido en los años 30 entre el Partido Comunista y los nacionalistas encabezados por Chiang Kai-shek. ¿Cómo ligas tú todos estos acontecimientos a lo que ocurre hoy día? ¿Perdón? ¿Cómo ligas todo este serial de hechos históricos concatenados uno con otro que fue dando surgimiento a lo que hoy es China, la gran potencia en ciernes que domina el equilibrio de poder y que ha las venido? Las incógnitas de los conflictos bélicos. Los conflictos no son más que crisis mal manejados. Llevan a conflictos, y los conflictos llevan a la violencia y a las guerras entre las personas, los grupos. Pero generan ganadores y perdedores. Y cuando es entre los estados, producen hechos imprevistos. Entonces, por eso estamos hablando de lo que estamos hoy tratando en tu programa y todo lo que está pasando hoy. ¿Por qué lo relacionas todo aquello con esto? Porque es todo un hilo conductor que tienen. Pero siguen siendo los mismos actores, aunque es centrados en la parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en una porción que pudiéramos decir que está motivado fundamentalmente por el poder económico que representa el lugar. De eso podemos entrar en detalles más adelante,
de lo que tiene que ver con la primera pregunta de por qué y después de lo que es Rusia hoy al y final, lo que fue al final la razón de todo y las diferencias que el poder hay económico, con OTAN, etcétera. Sí. Pero vamos a entrar entonces en lo que la gente está esperando hace rato, que los dominicanos lo que piensan cuando se tratan temas históricos es también el papel de los personajes. Y yo decía que la ocupación del territorio dominicano por la infantería de marina de los Estados Unidos, que comenzó en el 1917, en marzo, en realidad no fue en el 16. Primero, en el 16, perdón, fue la ocupación. La ocupación norteamericana. La participación de los Estados Unidos en la guerra, la primera guerra, sí fue en el 17, en marzo del 17. Pero ya en el año 1915, Estados Unidos había ocupado Haití, después en el 16 el nuestro. ¿Por qué? Por Alemania. Porque no hemos hablado de los detalles de la Primera Guerra, ni hemos hablado del incidente que lo provocó, pero de las potencias que participaron. Alemania era una gran potencia ya en el 1914. Y Alemania tenía ya influencia en muchos territorios de América Latina y en el Caribe sobre todo, y tenía barcos mercantes, pero barcos de guerra, y sobre todo unos botes submarinos o unos submarinos muy primitivos que le llamaban U-Boats. Y la causa de la ocupación tanto del territorio haitiano como del nuestro fue Alemania y la Primera Guerra, porque Alemania fue, junto con el Imperio Austro-Habsburgo, cuyo heredero fue asesinado en Sarajevo, en Bosnia, fueron la causa de la Primera Guerra, la contra Inglaterra, Francia, los Estados Unidos, Italia, que en principio formaba parte de la otra alianza, pero después se fue con Estados Unidos y Inglaterra y Francia, ¿verdad? Entonces, se ocupa el territorio dominicano, se crean las Fuerzas Armadas, o la Guardia Nacional, que después en el gobierno de Horacio Vázquez, a quien vimos hace un momento, que gobernó desde 1924 a 1930, se convirtieron en Policía Nacional Dominicana y después en Ejército Nacional. Y ahí es que Trujillo, que se enroló en el 1919 en una escuela que tenía la Guardia Nacional creada por las Fuerzas de Ocupación Norteamericana, ahí es que él se enrola en la escuela de Haina, y ahí es que él va ascendiendo. Pero Trujillo siempre fue un político, él adquirió la disciplina militar y comenzó a hacer negocios y se convirtió también en un empresario y después en un gobernante, etcétera. ¿Qué foto tenemos ahí? Bueno, lo que tenemos aquí es un ejemplar de noviembre y diciembre del año 1958, de la revista de las Fuerzas Armadas. 18 de diciembre de 1918, no fue en el 19, fue en 1918, que Trujillo ingresó a la Guardia Nacional Dominicana. Y en el 1958 se cumplían 40 años. Aquí dice del ingreso al Ejército Nacional, pero en ese momento era una constabularia, era una guardia rural y medio de caballo, porque no teníamos tanta zona urbana. De caballo. Pero fue la fuerza que le permitió a Trujillo, ¿verdad?, convertirse en poder poco a poco. Cuando en el año 1924 se produce la desocupación ya del territorio dominicano, aquí hubo un gobierno provisional desde el 1922 al 1924, encabezado por Juan Bautista Vicini Burgos. Por los Burgos había un vínculo con los Bonetti, porque los Bonetti tenían una relación con los Bonetti Burgos, pero los Bonetti no eran ricos en esa época, los Vicini sí ya. Fíjate, fue un Vicini, Juan Bautista Vicini Burgos, 2 años. Horacio Vázquez gana las elecciones del 24, entonces pasa a ser presidente, y ahí es que Trujillo comienza a adquirir poder de verdad, ¿verdad? Pero esta carrera, la carrera militar de que habla aquí esta revista,
de Trujillo comenzó en la guardia que crearon los americanos cuando ocuparon el territorio nuestro en medio de la Primera Guerra Mundial para evitar que Alemania dominara el territorio de la República Dominicana y el de Haití, porque ya en Haití habían ocupado el año anterior el territorio. Este es Trujillo, cuando ostentaba el rango de segundo teniente, después de su ingreso en la Guardia Nacional Dominicana. Aquí hay documentos auténticos de la época, del 9 de diciembre de 1918, el que suscribe, dirigido al coronel C.F. William, comandante de la Guardia Nacional Dominicana. Fíjate, Luisín, que ya la Guardia Nacional estaba creada en el 1918, los americanos ocuparon el territorio en el 16, porque aquí el ejército disciplinado que había, la Guardia Republicana, durante el gobierno de Mon Cáceres, desapareció como resultado de las guerras civiles que se produjeron después de la muerte de Mon Cáceres, entre el 1911 y el 1916. A Cáceres lo asesinan en el 16, en el 11. Y en 1916, cuando se produce la ocupación, hubo un proceso de desintegración total del Estado y de las fuerzas y del orden. Entonces, pero ya en el 18, los americanos tenían 2 años, entonces Trujillo, el que suscribe, por su digno órgano, le solicita a este coronel americano un puesto de oficial en la honrosa institución de la Guardia Nacional Dominicana. Con perdón de la molestia, debo significarle que no poseo vicios de tomar bebidas alcohólicas ni de fumar, y que no he sido sometido a tribunales ni siquiera para asuntos de simple policía. Trujillo. Pero eso era mentira. Yo he visto, no me lo han contado, ni lo he leído en libros. Yo he visto, un angelito Trujillo. Yo he visto originales del Listín Diario y tengo fotocopias donde Trujillo aparece sometido a la justicia por robar ganado y cosas de esas. Vamos a una pausa, vamos a regresar con este angelito que es Trujillo y su episodio que vamos a concluir con esa parte aquí en lo que nos resta del programa, de lo que acontece con la guerra actualmente. Regresamos. ¿Por qué hay crisis de precios actualmente?